La doble P llega a las fiestas infantiles. Peso Pluma ya tiene su propio brincolín. Peso Pluma rompe cualquier esquema o prejuicio relacionado con la música regional mexicana. Hassan Emilio Cabán de Laija, nombre real del artista de 23 años, recientemente desbancó al astro puertorriqueño Bad Bunny como el artista más buscado en la plataforma YouTube. De acuerdo con Latinometrics, su éxito Ella Baila Sola, interpretado con Eslabón Armado, lleva 8 semanas en lo más alto de la lista 200 Latin Hot Songs de Billboard, siendo el tema más popular en la historia del género hasta el momento. Pero no solo eso, pone su voz en otras 6 canciones que se ubican entre los primeros puestos de la codiciada lista para esta semana. El fenómeno Peso Pluma podría estar llegando demasiado lejos, pues en Facebook, específicamente en Marketplace, apareció el brincolín de la doble P. En la publicación, el vendedor especifica que se dedica a la fabricación y venta de brincolines y tiene sede en Guadalajara, Jalisco. Si bien el cantante jalisciense conocido como Peso Pluma ha llevado su música al extranjero, también ha causado revuelo entre sus seguidores por polémicas al respecto de su vida amorosa. El fenómeno Peso Pluma podría estar llegando demasiado lejos. Recientemente fue cuestionado por el dentista Raúl Pérez respecto si tiene novia y el cantante contestó: siempre pendientes. Lo que provocó la risa del especialista. Se ha especulado acerca de un romance con la modelo Yailin Ojeda, quien aparece en el video Ella Baila Sola. Sin embargo, ninguno de los dos lo ha confirmado. Los brincolines o trampolines son comunes en las fiestas infantiles o en algún evento familiar. En estos, los niños pasan horas divirtiéndose y aunque debe haber supervisión de un adulto porque de igual forma suelen tener cierto grado de peligrosidad. Durante años se ha visto que estos, por lo general, tienen la imagen de los personajes de moda, ya sea de películas, caricaturas, animaciones, etc. Incluso algunos tienen formas inusuales y hasta divertidas. Pero sin duda, no es común que un brincolín tenga la imagen de un cantante. Es por ello que causó revuelo en redes sociales el de la doble P. La foto fue compartida por la cuenta de Twitter del club de fans del cantante y ya supera las 800.000 vistas a menos de un día de su publicación. Algunos usuarios mencionan en los comentarios que estaban interesados en conseguir el brincolín para los futuros eventos familiares. Otros aprovecharon para etiquetar a sus conocidos. No obstante, en la publicación original del vendedor no especificaba si también lo renta. En el caso de Peso Pluma, su inflable tematizado es un símbolo de su éxito y crecimiento en la industria musical. Además de ser una herramienta de promoción, también se convierte en un elemento de interacción y conexión con sus seguidores. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Daniela Martínez y aquí nomás la mejor FM 95.5.